de nosotros mismos para que se cumplan los objetivos que al comenzar el año nos hemos propuesto. No ha sido ciertamente un año fácil. 1988 ha significado para los salesianos de todo el mundo un tiempo, un año jubilado durante el mismo otro fundador. Y aquí, como en todas las casas salesianas, hemos vivido intensamente ese júbilo que ciertamente ha sido contagioso. Y no solo hemos querido honrarlo a través de algunas celebraciones. Lo que más nos ha interesado es honrarlo con el trabajo de cada día y el esfuerzo que ha sido estimulante y animoso. Como ustedes saben, quienes por obediencia debemos cumplir una tarea directiva de gobierno en el seno de la comunidad religiosa y educativa como la nuestra, la misma se realiza durante un trienio renovable. Por lo tanto, nos ha tocado llegar al término de un sexenio al frente del Colegio y Liceo San Isidro. No podemos negar que ha sido una hermosa tarea con escollos y dificultades, por supuesto, pero al mismo tiempo con grandes realizaciones. No me extenderé, ni mencionaré para extenderme demasiado, lo cumplido en obras materiales, que muchas de ellas pueden ser percibidas fácilmente. Pero pensamos, y continuamos en la misma tesitura, que la educación de la fe de los niños exige la presencia de la persona experimentada a tiempo pleno, que coordine toda esa actividad catequética con sabiduría, dedicación y esmero. Creemos que la tarea se va a cabo con el padre Marzarino a lo largo de todo este año con el equipo de catequistas y trabajo de equipos realmente positivos. Hemos hecho lo posible por extender el horario curricular de manera de permitir mayor tiempo de contacto del niño con su docente. Para ello, en los cursos superiores hemos trasladado, vemos que ha sido una buena decisión, aunque puede haber costado un poco la brusquedad del cambio real.